a partir de las 18:30. Se van a transmitir en forma simultánea en este aula 218 y también en el aula 108 por pantalla. Para mayor comodidad de las personas, los invitamos a que si no hay lugar ya aquí, que se puedan trasladar al aula 108. Estimados colegas y amigos, tenemos el placer de recibir una vez más en Argentina al doctor Horacio Capel Sáez, en esta oportunidad en el ámbito del sexto encuentro de geógrafos de América Latina. El doctor va a dictar una conferencia cuyo tema es desarrollo científico, innovación técnica y crecimiento económico en la ciudad contemporánea. Antes de ello, cabe realizar una reseña de su historial académico, una empresa difícil, dado lo reducido del tiempo y el volumen explícito de sus méritos. 37 páginas de escritura apretada, o si lo prefieren, 138.750 bytes de información neta a esta altura. El doctor Horacio Capel Sáez, nacido en Málaga, es licenciado en Filosofía y Letras, sección Historia de la Universidad de Murcia. Es doctor en Filosofía y Letras, sección Geografía por la Universidad de Barcelona, donde se desempeña actualmente con dedicación exclusiva como catedrático de Geografía Humana. Una mención no exhaustiva de la temática amplia y conocida de sus trabajos suma aportes relativos a cuestiones de población, poblamiento y migraciones internas en España, formas de producción, reflexión epistemológica y transferencia educativa del conocimiento geográfico, problemáticas diversas de geografía urbana e historia de las ciencias, de las disciplinas científicas, comunidades y asociaciones científicas de Iberoamérica, en particular de geografía. Solo la magnitud de su obra publicada, doctor Capel, nos induce a un compendio crematístico de la misma, sin que ello signifique tasar por cuantía. El doctor Capel es autor de 23 libros, 45 capítulos de libros, y acredita unas 80 publicaciones más entre artículos, reseñas y prólogos de libros. Además, ha participado como editor o coordinador en numerosas obras y desempeñado actividades editoriales de conducción y asesoramiento en publicaciones geográficas periódicas de extensa divulgación, tales como Revista Geográfica de la Universidad de Barcelona, Geocrítica, L'Espace Géographique, Revista Tierra, Revista Contextos, Revista Geográfica Italiana, Realidad Geográfica, Estudios Geográficos, Polígonos, Revista de Geografía, Áreas, Revista de Ciencias Sociales, el Anuario de Geografía de la UNAM, LIUL, Revista de la Sociedad Española de Historia de las Ciencias y de las Técnicas, Revista Breves Contribuciones del Instituto de Estudios Geográficos de la Universidad Nacional de Tucumán, Geografía y Desarrollo, Revista del Colegio Mexicano de Geografía, Revista Española de Estudios Canadienses, Boletín de Estudios Geográficos de la Universidad Nacional de Cuyo, Cuadernos Geográficos de la Universidad de Granada y siguen aún más. Cumplió estancias prolongadas en centros académicos de Latinoamérica, Venezuela, México, Buenos Aires, Bogotá, Santiago de Chile. Ha participado en más de 40 congresos en España y países extranjeros, donde también ha dictado numerosos cursos, seminarios y conferencias en centros académicos de excelencia. Su contribución a la formación de recursos humanos no solo es expresiva por la calidad científica de sus discípulos, también lo es por el número. Ha dirigido 40 tesis doctorales y más de 40 tesis de licenciatura, además de haber participado de tribunales de tesis doctoral en diversas universidades de España en más de 40 oportunidades y desempeñarse como coordinador español del programa Erasmus desde el año 1988. Desde hace 15 años tiene a su cargo la dirección de proyectos de investigación de contribución al desarrollo de líneas de investigación en el campo de morfología y sistemas urbanos de España, percepción espacial y comportamiento geográfico, teoría e historia del pensamiento geográfico y de las ciencias de la Tierra y, más recientemente, innovación tecnológica en la ciudad contemporánea. Para finalizar, cabe señalar su pertenencia a diversas asociaciones científicas, Asociación Española de Ciencia Regional, Asociación Catalana de Ciencia Regional, Instituto Británico de Geógrafos de Londres, Asociación Británica para la Historia de las Ciencias, Sociedad Española de Historia de las Ciencias, Asociación Española de Geógrafos.
Doctor Horacio Capel, le damos la más cálida bienvenida y esperamos con renovado interés sus ideas sobre el tema. Bueno, muchas gracias por esta presentación que me abruma y me hace recordar un conferenciante que ante una presentación así dijo: estoy deseando escucharme. El problema es que esto crea unas expectativas que realmente luego pueden quedar defraudadas. Y yo recuerdo cuando era joven y cuando llegaban los maestros conocidos y decían: bueno, pues no es tanto, o sea que prepárense ustedes. Yo les agradezco muy sinceramente que con este calor que hace y con, en fin, sobre todo esta humedad que hay en este momento aquí en Buenos Aires, que estén ustedes aquí escuchándome. Voy a presentar una investigación en marcha en la que solamente hay resultados parciales. Por tanto, voy a exponer en esta conferencia el estado de la investigación y algunos de los objetivos que tanto yo como otras personas nos hemos fijado. Objetivos, quiero decir, ya de entrada modestos, de un geógrafo que se declara, que me declaro, confuso, no sobre lo que está ocurriendo en estos momentos en el mundo, la globalización y todos estos procesos de los que tenemos descripciones cuidadosas y convincentes, sino confuso sobre la valoración de las consecuencias de todo eso y especialmente sobre las alternativas. Han ocurrido tantas cosas recientemente en el campo mundial político que necesariamente uno tiene que estar confuso, como yo desde ahora me declaro. Les voy a hablar de las ciudades españolas y concretamente del periodo 1800 a 1936. El año 36 es el año de la Guerra Civil Española. Buscar ejemplos de ciudades iberoamericanas no era ahora mi objetivo, pero es posible que tras esta exposición podré conectar con otros colegas que estén trabajando en la misma dirección, lo que nos permitiría realizar comparaciones entre nuestros diferentes países. Países que poseen sin duda especificidades, pero que tienen aún muchos rasgos comunes. Lo que los representantes del espíritu liberal de las Cortes de Cádiz de 1812 quisieron entender y configurar como la nación española de las dos orillas del Atlántico, sigue siendo aún un bloque caracterizado por la unidad de cultura y de lengua, que se extiende también en estos momentos al ámbito de cultura portuguesa. El argumento básico de mi investigación puede ser, tal vez, de interés en la Iberoamérica de nuestros días, con problemas de desarrollo y territorios en redefinición. Son muchos los intelectuales que en este continente adoptan una actitud leve o decididamente antiurbana. Muchos los que al hablar de los problemas de los países de esta Europa ultramarina, que es América, enumeran entre otros la macrocefalia de sus sistemas urbanos, la persistencia de la migración campo-ciudad, las bolsas de pobreza que existen en las grandes ciudades. Y algunos todavía, en su crítica a la urbanización, adoptan tonos casi bíblicos, aludiendo a la ciudad como el lugar que, al igual que la antigua Babilonia, es el compendio de la corrupción y el pecado, expresado hoy en términos de contaminación, congestión, tráfico, diseconomías, delincuencia o desorganización social. Yo tengo una tendencia a ser contrario a esas posiciones, porque soy de los que piensan que la ciudad es el lugar de la libertad, de la riqueza, de la calidad de vida, expresada, por ejemplo, en la mayor esperanza de vida que existe en las ciudades o en la accesibilidad a servicios y equipamientos, el lugar de la movilidad social, de la creatividad, de la innovación, en definitiva, el lugar de la civilización y de la urbanidad, palabras que tienen que ver con ciudad. Hay mucho que debatir en relación con esas afirmaciones que he hecho, sobre todo en un momento en que se habla de la ciudad fragmentada. Aunque puede uno preguntarse, ¿más fragmentada que en el pasado? En que se habla de la pobreza en la ciudad, y uno puede preguntarse, ¿pero más pobreza que en el pasado o más pobreza que en las áreas rurales? Y cuando se presenta la ciudad como la avanzada de la globalización, ese proceso que muchos ven como un peligro para las naciones más débiles y para su identidad. Un proceso que, sin embargo, yo considero que es, y seguramente conviene que sea, irreversible, sin que eso signifique apoyar el neoliberalismo ni nada por el estilo, y ante el cual
creo que hay que adoptar una posición que puede resumirse en una frase que pronuncié en otra ocasión y que me voy a permitir repetir aquí. Globalicémonos pronto sin perder nuestra identidad antes que nos globalicen a la fuerza y la perdamos del todo. Lo que significa un proyecto político unitario, transnacional, es decir, volver al proyecto de San Martín y de Bolívar, de los libertadores. No es posible debatir todo esto en detalle en esta conferencia, pero podemos centrar la atención en un aspecto ya clásico, la ciudad como el lugar de la creatividad y de la innovación, lo cual puede relacionarse con otras cuestiones que sin duda tienen también un interés amplio, las que se refieren al desarrollo económico en general y al papel de las condiciones locales en ese desarrollo. Voy a hablar en primer lugar de esto último y después de lo que citaba en primer lugar. Este más o menos el esquema de las cuestiones de las que pienso hablar. Muchos datos muestran que la ausencia de urbanización es un obstáculo para el crecimiento económico. Las correlaciones entre urbanización y desarrollo económico son bien conocidas y se presentan tanto a escala mundial como a la escala de un área continental, por ejemplo, Iberoamérica, o a la escala de un país concreto. La correlación no es desde luego perfecta, ya se ve aquí, y se ve afectada entre otros factores por la misma definición estadística de la población urbana, que es diferente en este caso, que son las estadísticas de la ONU, de un país a otro. Pero en conjunto puede afirmarse que altos niveles de renta corresponden a altos niveles de urbanización. Y los casos que están lejos de la recta de regresión se pueden explicar frecuentemente de forma fácil. Desde luego, aceptar la correlación entre esas variables no indica nada sobre el carácter dependiente o independiente de una y de otra. Sin duda, el desarrollo económico impulsa y permite la urbanización, pero a su vez es también cierto que ésta genera desarrollo económico. Vale la pena recordar que en las ciudades se genera la mayor parte del Producto Interior Bruto y en ellas se concentran las infraestructuras y el capital humano que impulsan el desarrollo. Hoy sabemos también, gracias a trabajos de geógrafos, que la urbanización representa una ventaja inicial y que las ciudades existentes constituyen focos de desarrollo económico y por eso mismo tienden a permanecer como tales en un proceso que ya hace tiempo se caracterizó como circular y acumulativo. La aceptación de esta última tesis puede encontrar opiniones en contra muy extendidas. La idea de la inestabilidad general del mundo aparece por lo menos desde el pensamiento griego y se extendía también a las ciudades y está formulada por los presocráticos. Fue explícitamente formulada por Heródoto en el mismo comienzo de su historia, en un texto que es muy conocido. Dice: «Seguiré adelante en mi relato, ocupándome por igual de las pequeñas y de las grandes ciudades de los diferentes pueblos, ya que las que antaño eran grandes en su mayoría son ahora pequeñas, y las que en mis días eran grandes fueron antes pequeñas. En la certeza, pues, de que el bienestar humano nunca es permanente, haré mención de unas y otras por igual». Ese texto de Heródoto exige realizar algunas precisiones sobre la escala temporal. Es difícil dudar de que las cosas sean así si consideramos el conjunto de la historia de la humanidad con su sucesión de imperios y de grandes ciudades que luego cayeron en decadencia o desaparecieron, Sumer, Babilonia, etc. Nos vienen al recuerdo muchas ciudades, un recuerdo en el que los famosos versos de Rodrigo Caro a las ruinas de Itálica, aquellos que empiezan: «Estos, Fabio, hay dolor que ves ahora, campos de soledad, mustio collado, fueron un tiempo Itálica famosa». Esos versos, digo, nos aportan una demostración suplementaria de lo extendido de este sentimiento en la cultura renacentista. Pero si consideramos un periodo más corto, las cosas parecen ser muy distintas. La urbanización aparece de forma clara como una ventaja inicial que se ve luego mantenida. Las grandes ciudades del siglo pasado lo siguen siendo todavía hoy y son a la vez focos de desarrollo económico. En áreas de vieja urbanización, esta persistencia de las grandes ciudades puede ser todavía más larga. Diversos trabajos sobre el desarrollo urbano de Europa entre 1500 y 1800, o entre incluso la Edad Media y 1800, nos facilitan datos significativos de la continuidad de un gran número de ciudades como los centros fundamentales de cada país.
Si consideramos lo ocurrido en las ciudades españolas desde el Renacimiento, desde 1500, vemos que muchas ciudades que en 1500 ya aparecían como importantes lo han seguido siendo después. Las cuatro o cinco mayores áreas metropolitanas españolas de hoy, Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla, Zaragoza, han estado entre las cinco primeras ciudades desde el siglo XVI y las otras o lo están o están muy próximos a los primeros lugares. Si tomamos una perspectiva temporal más corta, desde mediados del siglo XIX, observamos una tendencia similar, aunque aquí debe introducirse ahora la ventaja inicial que supone la temprana adquisición de funciones industriales. A partir del siglo XIX, con la mejora de los medios de comunicación y la intensificación de los contactos internacionales, se generaron cada vez mayores flujos comerciales, mayores flujos de población, de capitales, de servicios y de información. Las áreas que tuvieron temprano acceso a todo esto se vieron sin duda favorecidas y esas áreas eran esencialmente las ciudades. Los trabajos realizados por economistas, historiadores y geógrafos han permitido mostrar de forma convincente la estabilidad de los niveles superiores de la jerarquía de los sistemas urbanos. Geógrafos como Alan Pratt mostraron hace ya años la importancia de las economías de aglomeración que producen procesos circulares y acumulativos. Él lo hizo en dos modelos sucesivos en los que la expansión de la industria y el comercio produce efectos multiplicadores en una espiral ascendente. Cuando algunas ciudades han alcanzado una posición dominante en la jerarquía urbana, se automantienen y el cambio es improbable. En el caso de España, como en el de Iberoamérica, creo, puede comprobarse fácilmente el efecto de esas ventajas iniciales a través de las decisiones para la construcción de las redes de comunicaciones, la elección como capitales para la nueva división política nacional, provincial o judicial, o la constitución de flujos migratorios. El papel importante de las ciudades, y sobre todo de las ciudades bien equipadas, está siendo hoy reconocido por las teorías del desarrollo regional, que ponen énfasis en la importancia de las condiciones locales para conseguir un desarrollo económico sostenido. Tras unos 40 años de aplicación de políticas de desarrollo regional en Europa, se ha podido comprobar que siguen existiendo grandes disparidades regionales. Y eso, a pesar de las importantes ayudas financieras que se han realizado y de la gran movilidad de mano de obra en ese espacio continental que está cada vez más unificado, aunque con problemas desde el punto de vista político. Hay autores que consideran que la llegada de recursos exteriores de forma indiscriminada puede ser perjudicial a algunas regiones al dificultar el desarrollo de iniciativas locales. En especial, en un momento de rápido cambio tecnológico, las regiones europeas más atrasadas parecen tener a veces dificultades para adoptar las nuevas tecnologías. Y se piensa que el mantenimiento de un retraso tecnológico puede estar asociado a obstáculos internos, tanto de las empresas como del contexto en que se desarrollan. Se acepta también que una buena organización del territorio supone, implica ventajas comparativas y que en sentido inverso constituye un obstáculo para el desarrollo económico la insuficiencia de infraestructuras en sentido muy amplio, tanto las infraestructuras clásicas, el abastecimiento de agua, energía, transporte, otras relacionadas con la comunicación, la existencia de centros docentes, de investigación, la capacidad del medio local para atraer exposiciones, ferias, congresos, etc. Hoy se reconoce también, como saben ustedes, que una administración pública regional y local bien organizada representa un factor positivo crucial para el desarrollo económico. La fortaleza de la administración local se estima hoy un factor esencial en el desarrollo regional, puesto que implica autonomía y capacidad para tomar decisiones en el mismo nivel al que van a afectar sin que haya que recurrir al nivel estatal. La presencia creciente de las instituciones regionales y locales en el planeamiento apoya sin duda esas ideas. La propuesta de una Europa de las regiones y de una Europa de las ciudades, que tienen también problemas, pero esas propuestas frente a la Europa de los Estados está en la línea de esos cambios de estrategia y de recomposición del mapa de influencias políticas en el viejo continente, todo lo cual ha obligado a prestar atención a las condiciones internas de esas áreas intermedias y a los grandes municipios urbanos. Se han propuesto así, como ustedes saben, desde la segunda mitad de los 80, nuevos enfoques al desarrollo regional, calificados como enfoques endógenos, que se consideran la vía alternativa a los efectos derivados del ajuste productivo de los 90.
Estos enfoques ponen énfasis en el carácter casi inmóvil de los factores esenciales del desarrollo regional, tales como las infraestructuras físicas, la habilidad de la fuerza de trabajo, la estructura sectorial de la economía local, el conocimiento técnico y organizativo local, las economías de urbanización, las estructuras sociales y organizativas locales, entre otros. Frente a los enfoques tradicionales, la política regional, el enfoque endógeno concede papel decisivo a medidas tales como las siguientes: las inversiones en investigación y desarrollo, la educación técnica y el desarrollo de la capacidad de gestión de la fuerza de trabajo, el desarrollo de relaciones cooperativas entre los actores privados y los poderes locales y públicos, la creación de redes de cooperación entre empresas y organizaciones sociales, el desarrollo de modernos servicios de negocios, la mejora de la calidad del medio ambiente y un eficiente uso del suelo y políticas urbanas que aumenten el carácter atractivo de los centros urbanos regionales. En ese sentido, las nuevas estrategias de desarrollo regional insisten en que los obstáculos más importantes que deben removerse son la baja capacidad emprendedora e innovadora, la escasez de conocimientos específicos y la baja internacionalización de las economías regionales menos desarrolladas. Esos enfoques creo que tienen especial relevancia en nuestros países, donde con mucha frecuencia tendemos a hacer responsable del atraso a fuerzas externas. Ya se trate de la antigua metrópolis colonial, de las metrópolis neocoloniales, en terminología de un historiador argentino, o del imperialismo yanqui, en lugar de buscar en nosotros mismos las raíces que han facilitado la dominación. Las nuevas teorías sobre el desarrollo endógeno, al insistir en la importancia de las condiciones locales, destacan al mismo tiempo el papel decisivo de la urbanización para el desarrollo económico sostenido. La existencia de ciudades de un tamaño suficiente es esencial para el desarrollo económico regional, ya que son los nodos principales en la red de infraestructuras. Las ciudades constituyen así un medio local especialmente favorable para el desarrollo. Y todos esos enfoques ponen de manifiesto la trascendencia de la aptitud receptiva a la innovación, un aspecto que está muy ligado también a la urbanización y a la ciencia, que son dos dimensiones íntima y esencialmente ligadas a la ciudad y a las que voy a aludir a continuación. Desde hace tiempo se conoce que en la ciudad existen condiciones sociales y culturales que son esenciales para el desarrollo económico. Como se sabe, la diversificación y la heterogeneidad social existentes en la ciudad son ventajosas para la economía, ya que el mercado laboral se ve enriquecido por la división del trabajo, más intensa que en otros lugares, y por una mano de obra diferenciada y cualificada. Pero además la ciudad es también el lugar de la educación. Las ciudades han sido lugares esenciales en el proceso de extensión de la alfabetización y de la educación superior. Algunas poseían ya a comienzos del siglo XIX ventajas iniciales, equipamientos que procedían de atrás, ambiente cultural estimulante, ventajas que se relacionaban generalmente con la existencia de una capitalidad política, de una burguesía emprendedora o de la actividad económica. Las infraestructuras existentes influyeron en la toma de decisiones públicas y privadas para la creación de nuevos equipamientos, y una vez que se inició dicha concentración, tendió a autoperpetuarse en un proceso que interacciona con el crecimiento de la actividad económica en general. La acción del Estado y los estímulos positivos producidos por el cambio económico y social dieron lugar a un aumento de la educación durante el siglo XIX, el cual fue a la larga general, pero tuvo efectos más intensos sobre las áreas urbanas, como muestra a título de ejemplo este cuadro, en donde se ve que la urbanización, la alfabetización en las ciudades ha sido siempre superior a la del campo, con porcentajes muy elevados. Como estos son cifras generales, hay que decir que los porcentajes pueden superar 20 y más puntos de diferencia entre la ciudad y lo que no es la ciudad. Ese crecimiento de la población alfabetizada y el aumento de las clases medias supusieron nuevas posibilidades para el acceso a la educación secundaria, que aumentó durante el 19, igual que la enseñanza universitaria. Era en las ciudades donde se encontraba lo esencial de la capacidad educativa del país y donde se localizaban los ateneos, casinos, asociaciones, periódicos, bibliotecas, círculos de lectura, etc. Fue también en las ciudades donde se realizaron los debates más importantes que permitieron el proceso de modernización. Por ejemplo, debates sobre el darwinismo y otros que se realizaron primeramente en las ciudades y sobre todo primeramente en las más grandes y en las más dinámicas.
Especialmente importante es el alto potencial de información e interacción que existe en las ciudades. Todavía hoy, las grandes ciudades siguen teniendo un papel esencial en ese sentido. A pesar de que las innovaciones que facilitan el desplazamiento de personas y los avances en los medios de transmisión de mensajes hayan roto el monopolio que antes tenía la densidad física del hábitat para crear una densidad de comunicación social. Desde la década de los 60, diversos autores han insistido en la importancia decisiva que tienen para el desarrollo económico la intensidad de interrelaciones que se anudan en el interior del espacio urbano. También se sabe que el conocimiento es un hecho de valor económico, en el sentido de que el dinamismo científico y cultural se difunde al conjunto de la economía. La ciudad está constituida por un conjunto de economías urbanas estrechamente asociadas entre sí, y estas ventajas urbanas son a menudo de tipo inmaterial. La dimensión de la aglomeración, como saben, modifica el coste de las mismas y tiene influencia sobre la calidad, es decir, esas ventajas urbanas inmateriales son tanto mayores cuanto mayor es la ciudad. La inmigración contribuye a todo ello de forma importante. El papel de los inmigrantes en el desarrollo de la ciudad ha sido reconocido multitud de veces y vale la pena destacarlo en estos momentos en que se multiplican en Europa los sentimientos xenófobos, y seguramente en otras ciudades de América, de Iberoamérica, también va a ocurrir así. La inmigración tiene influencia sobre la capacidad de iniciativa y de creatividad en la ciudad. Muchos trabajos recientemente han puesto de manifiesto este hecho, han mostrado la importancia de la inmigración en el desarrollo económico en general de ciudades concretas a través del análisis de los inmigrantes que se convierten en empresarios y que introducen destrezas, conocimientos y dinamismo empresarial. En el caso español, parece indudable que la inmigración supuso un enriquecimiento de las ciudades y que de ellos proceden contribuciones muy significativas. Con referencia a los empresarios políticos o técnicos que actúan en las ciudades durante el siglo XIX en España, es significativo que una parte de ellos nacieron fuera de la ciudad donde desarrollaron su actividad. Eso es válido para Madrid, por razones de capitalidad, pero también para otras ciudades. Es un tema que me parece interesante, he dedicado algún tiempo a partir de repertorios biográficos de intelectuales, artistas, escritores, artesanos, etcétera, contar cuántos de los referenciados en esos repertorios de autores que trabajaban en ciudades concretas habían nacido fuera. Las cifras relativas obtenidas muestran que desde el siglo XVI al XIX, bueno, entre los siglos XVI y XX, por lo menos el 31% como mínimo y hasta el 52% en ocasiones de los escritores, médicos y profesionales, artistas o artesanos habían nacido fuera de la ciudad de Barcelona. Y creo que esto vale también para otras ciudades. En definitiva, las posibilidades de mejora tecnológica y de inventos aumentan cuando se multiplican las interacciones entre un creciente número de individuos dedicados a actividades comerciales, industriales o de servicios diversos. Aumentan las posibilidades de educación, la creación de ideas nuevas y la diseminación de las mismas, y se multiplica la difusión de destrezas y de conocimiento, todo lo cual convierte a la ciudad en un crisol de ideas, de conocimiento, de industrias culturales, y lo convierte en un medio especialmente innovador. Paso ahora a hablar del tema de la innovación, que, como vemos, se convierte en una cuestión importante. La innovación, entendida en su sentido más amplio como una novedad que no existía antes, o de forma más concreta como innovación política, social, económica, científica o técnica, se produce en la ciudad. Desde su nacimiento, la ciencia es esencialmente un fenómeno urbano. La ciudad es la sede natural de la ciencia y el lugar privilegiado de la innovación científica y tecnológica. Los estudios sobre generación y difusión de innovaciones se ven sin duda favorecidos y exigen una aproximación interdisciplinaria en la que la historia y la sociología de la ciencia deben desempeñar un importante papel. Ante todo, para explicar la génesis de las innovaciones, es decir, su nacimiento en el contexto social e intelectual en el que se producen. Y, en segundo lugar, para entender los procesos de aceptación o adopción de dichas innovaciones. El problema de la generación de las innovaciones conduce a plantear los factores de la innovación: el medio social y económico en que se produce, el nivel educativo de la población, los valores culturales, las instituciones científicas involucradas. Necesitamos conocer cuáles son los factores sociales e intelectuales que influyen en el desarrollo y en la adopción de innovaciones.
creo que con especial énfasis, o por lo menos me interesa especialmente, la relación entre la existencia de instituciones científicas y docentes y la innovación y su difusión. La cuestión de cómo se difunde la innovación implica analizar las modalidades en que la información pasa de un individuo a otro, de empresa a empresa, de institución a institución, los procesos por los cuales se difunden en el espacio nuevas ideas y tecnologías y el papel de la proximidad y de la jerarquía urbana en la difusión. También hay que plantearse el problema de los efectos que tiene la adopción de una innovación, las consecuencias de la innovación tecnológica en la organización del espacio urbano y la vida social. Interesa conocer los efectos de la aglomeración urbana sobre la innovación tecnológica, generando demandas y ofreciendo un medio social que permite y estimula la comunicación y la innovación. Importa, finalmente, identificar la cronología de la adopción de innovaciones en las áreas metropolitanas, tratando de explicar las similitudes y diferencias que existen entre unas y otras. Todo eso, como hemos visto, puede vincularse con las nuevas teorías del desarrollo regional, que dan cada vez mayor relieve al desarrollo endógeno y que han ido constatando la importancia de lo que llaman algunos economistas los factores subjetivos, tales como el carácter emprendedor de los grupos dirigentes, la capacidad tecnológica y de gestión que permiten a las economías regionales ser receptivas a las innovaciones. Las persistentes disparidades regionales pueden ser interpretadas como el resultado de diferentes ritmos en la adopción de innovaciones y en la gestión de las nuevas tecnologías, han dicho algunos autores. Y como ya habían visto diferentes autores, hay que insistir nuevamente en la importancia de las redes sociales y de las interconexiones, así como de la enseñanza y la investigación, que pueden ser considerados bienes de inversión destinados a aumentar la eficacia y la capacidad innovadora del sistema económico. En esa línea de conocer las condiciones que facilitan la génesis y la difusión de innovaciones, podemos centrar la atención en el papel que tienen en ellas el Estado, las iniciativas locales, el medio local y los innovadores individuales. En especial, tiene gran interés, en relación con el argumento de esta exposición, estudiar la dinámica entre los impulsos venidos del Estado y los procedentes del medio local, y es a esa cuestión a la que dedicaré atención ahora. Ante todo, no hay que olvidar el papel del Estado en la difusión de innovaciones. En estos momentos en que tantas voces se alzan contra el Estado o se toman iniciativas que lo deslegitiman, incluyendo en ellas las de algunas ONGs que pueden actuar de manera contradictoria, a veces incoherente, y contribuir a la deslegitimación del Estado, y en Iberoamérica puede ser un problema, pues en esos momentos pueden ser de interés destacar que el papel de esta instancia política, que sigue siendo fundamental en casi todos los sentidos, ha podido ser también muy importante en la innovación tecnológica. Lo ha sido en los esfuerzos muchas veces realizados para organizar la industria y la agricultura con un ideario técnico-productivista, así como en los que se han efectuado por organismos estatales para la modernización y la difusión de innovaciones. En países en que existe una gran tradición de intervención estatal en diferentes esferas, como son los nuestros, el Estado ha contribuido a estimular la innovación. Ha tratado de organizar a través de la legislación el marco legal que facilita la innovación y de crear el ambiente necesario para que los agentes sociales adopten las acciones más adecuadas para incorporar innovaciones, favoreciendo así el proceso de modernización. Desde luego, es muy probable que el papel del Estado, desde el punto de vista de los impulsos o frenos a la innovación, haya sido diferente en periodos progresistas o en periodos conservadores. Durante los primeros, los periodos progresistas, por ejemplo, en el caso español, el trienio liberal de 1820 a 23, el bienio progresista o el sexenio revolucionario entre 1868 y 1874, en esos periodos se favoreció la adopción de innovaciones con una legislación más avanzada que suprimía la censura previa de la prensa, en la prensa y en los libros, que permitía el debate ideológico, alentaba las novedades, la creación de asociaciones cívicas y culturales. Los periodos conservadores pueden ser considerados, en cambio, como reaccionarios y represivos. En el siglo XIX, por ejemplo, durante ellos se intenta mantener el status quo y evitar el cambio social. Se controla la enseñanza, la prensa, la edición y la libertad de expresión, todo lo cual puede dificultar la llegada y la difusión de innovaciones. De todas formas, examinada en conjunto,
la actitud del Estado liberal durante el siglo XIX creo que fue favorable a la incorporación de innovaciones técnicas, lo que se refleja en iniciativas tendentes a conocer de forma rápida las que se realizaban en el extranjero y a facilitar su difusión mediante la legislación y la enseñanza. Eso, creo, es válido no solo para la innovación industrial, sino también en lo que se refiere a la innovación agrícola. Creo que vale la pena estudiar y evaluar, en análisis comparativos entre nuestros distintos países, los esfuerzos que los diferentes estados han realizado durante los dos últimos siglos para introducir mejoras agrícolas, ganaderas y forestales. En particular, y por citar aquellas que nos interesan especialmente en Barcelona y sobre las que estamos trabajando o queremos trabajar, los que se refieren a la difusión de la enseñanza agrícola, la creación de campos de experimentación, la lucha contra las plagas agrícolas, la implantación del crédito agrícola, la creación de infraestructuras de regadío, la organización del cuerpo de ingenieros agrónomos y de ingenieros de montes, la política de fomento regional, la mejora de la cabaña o la protección y desarrollo del bosque. En ese sentido, es oportuno recordar que las instituciones que se crearon para todo ello han tenido como eje las ciudades, en especial las capitales políticas donde se concentraban los núcleos de difusión. Es decir, que aunque podemos tener dudas sobre si es válido para el neolítico aquella provocadora afirmación de Jane Jacobs en el capítulo primero de una de sus obras que se titula así, primero las ciudades, después el desarrollo rural, es muy probable que posteriormente hayan sido las ciudades las responsables de las mejoras que la agricultura ha ido experimentando. Y sin ninguna duda lo han sido en la época contemporánea con la aplicación creciente de la ciencia a la producción agrícola. Pero además de ese papel impulsando la modernización y la innovación, el Estado ha actuado él mismo como adoptante de la innovación. En un Estado con la tradición intervencionista que tienen nuestros países, con frecuencia el mismo Estado se ve obligado a actuar como agente que adopta la innovación. En España y en países iberoamericanos, durante los siglos XVII y XVIII, el Estado había organizado sistemas de subastas para arrendar diversos servicios públicos o el cobro de los impuestos. Esa larga tradición se reflejó en el siglo XIX en el establecimiento de un sistema semejante que se utilizó para la adquisición de bienes y servicios. Me parece que el estudio de las medidas adoptadas para elegir entre los diferentes postores, salvaguardando los intereses generales, constituyen un campo de investigación sugestivo para los geógrafos e historiadores. Es importante analizar con atención, comparar y debatir la eficacia de los criterios y medidas adoptados por los Estados para seleccionar de forma general y en cada caso concreto las opciones más adecuadas. Creo que puede ser interesante, y pueden dar lugar a conclusiones de interés, el estudio de la construcción de las redes telegráficas, de iniciativa y realización generalmente estatal durante el siglo XIX, del ferrocarril, a veces de construcción estatal y siempre sometido a la reglamentación del Estado, los debates sobre las líneas telefónicas, tal como se van implantando en el siglo XIX, y otras iniciativas semejantes. En el caso del telégrafo, las decisiones adoptadas por los gobiernos españoles, cuando a partir de 1851 se abordó la construcción de la red del tendido eléctrico, del telégrafo eléctrico, fueron estas: enviar un comisionado para conocer lo que se hacía en otros países, pedir informes a las instituciones científicas, academias de ciencias, etc., establecer una legislación general tras una amplia discusión en el Parlamento, instituir cautelas en los concursos, incluyendo cláusulas con estrictas especificaciones técnicas, y por último, vigilar el cumplimiento a través de inspectores. Debemos realizar investigaciones para comprobar si esos mecanismos funcionaron adecuadamente, los efectos que tuvieron, las consecuencias de una decisión tardía y la influencia de las presiones de otros estados o de empresas privadas para la adopción de una solución determinada. Y naturalmente, no es solo arqueología industrial, porque el conocimiento de todo ello quizá nos ilumina para entender distanciadamente lo que hoy puede ser que esté también ocurriendo. Si el estudio del papel del Estado es imprescindible para conocer algunas facetas de la difusión de la innovación, más interés tiene, desde el punto de vista de esta conferencia, el estudio de las iniciativas locales. Las iniciativas locales o de carácter regional han actuado para estimular la innovación a través de medidas diversas, por ejemplo, la organización de instituciones educativas o de investigación, el apoyo a sociedades científicas, el establecimiento de medidas legales, por ejemplo, ordenanzas sobre ornato público,
sobre el uso del espacio urbano, sobre características de las obras a realizar y otras. El énfasis en la importancia de los contextos locales para el desarrollo económico y la adopción de innovaciones ha venido no solo desde la economía, y en los debates sobre globalización se insiste una y otra vez, sino también, recientemente, desde la historia de la ciencia y la tecnología, y especialmente desde la historia de la educación técnica y el análisis de su impacto en la industria. Sin duda, el conocimiento de las innovaciones y su adopción se vio facilitada por las iniciativas locales en respuesta a intereses económicos cercanos. Por ejemplo, algunos autores han insistido recientemente en que es solamente en el contexto local donde puede observarse de forma clara, dicen unos, la complicada interacción entre los intereses industriales, municipales y académicos que están en la base de muchas iniciativas culturales que se dieron en diferentes países europeos, especialmente entre 1880 y la Primera Guerra Mundial. Pero, al igual que ocurre con el Estado, las instituciones locales no solamente estimulan la innovación, sino que se convierten ellas mismas en adoptantes de las innovaciones en campos muy diversos que van desde los sistemas de alcantarillado hasta la adquisición de material para las oficinas administrativas, desde lápices a máquinas de escribir según y ordenadores, pasando por cuestiones de policía urbana, normas sobre el ornato público que afectan la construcción de redes de gas, teléfono, telégrafo, instalación de alumbrado, abastecimiento de aguas e higiene y salud pública. La antigua tradición de control o intervención municipal en muchos servicios públicos se vio afectada en el siglo X, tradición que viene de la Edad Media, en los municipios nuestros, es decir, de nuestra tradición, se vio afectada en el siglo XIX por la rápida aparición de servicios que requerían cada vez mayores inversiones, unido a una escasez de recursos públicos para ello. A pesar de la tradición existente y del cuidado con que se hacían los contratos con las empresas suministradoras de servicios, podían surgir conflictos provocados por la novedad de muchas situaciones. Por ejemplo, el contrato firmado el 3 de julio de 1841 entre el Ayuntamiento de Barcelona y la Sociedad Le Bon tenía cláusulas ambiguas por la novedad de esa industria, cláusulas confusa referente a la fijación del precio y a la propiedad de las instalaciones construidas, que daría lugar luego a numerosas disputas legales entre el Ayuntamiento y la empresa y ante las que el Ayuntamiento tuvo que reaccionar y establecer mecanismos para hacer frente a esas nuevas situaciones técnicas que se presentaban. La aspiración de las empresas suministradoras de servicios públicos a obtener el monopolio podía apoyarse en el hecho de que tradicionalmente el arrendamiento de dichos servicios se había hecho precisamente en régimen de exclusividad. Pero bien pronto, la aparición de otros competidores supuso una nueva situación que hizo reaccionar a los ayuntamientos para negociar con mayores ventajas. Esa situación en donde, ante nuevos retos, los ayuntamientos, los poderes locales, son capaces de modificar sus estrategias para negociar con mayores ventajas, me parecen muy interesantes de analizar para, comparativamente, ocurrir, analizar las posibilidades que hoy se ofrecen al poder local en situaciones parecidas. En todo este proceso, resulta muy importante el papel de las instancias que toman las decisiones. Sabemos todavía poco, bueno, sabemos los geógrafos, o sé yo poco todavía, sobre la forma en que se tomaron, sobre el papel de los políticos, de los técnicos y de las mismas compañías o empresas en el proceso de toma de decisión. Y necesitamos realizar estudios sobre ello en una situación cambiante como fue la del siglo XIX, en la que los ayuntamientos se van dotando de una organización cada vez más compleja para enfrentarse a los nuevos retos de la industrialización y el crecimiento urbano. Retos que son diferentes, pero son de una envergadura parecida a aquellos con los que se enfrentan hoy los poderes locales ante el problema, por ejemplo, de la globalización. Finalmente, de estos tres niveles a los que me estoy refiriendo, voy a hablar brevemente de los innovadores privados. El estudio de ellos es esencial, aunque es mucho más difícil, y hemos de tratar de conocer el papel de los innovadores privados y su actitud ante la innovación. El desarrollo en general tiene que ver con la existencia de capacidades empresariales en las organizaciones privadas y en las instituciones públicas.
y con la influencia en la sociedad de fuerzas sociales e intelectualmente progresivas que estén interesadas en promover el cambio y la incorporación de innovaciones. Un aspecto en el que insisten mucho los economistas. Un ambiente local o regional dinámico y abierto al exterior estimula los intercambios comerciales y culturales. En ese sentido, en las investigaciones que nos interesan de carácter histórico, datos como por ejemplo el movimiento de pasajeros con otras regiones o países, la difusión del conocimiento de lenguas extranjeras, quién podía leer inglés o alemán en nuestras ciudades durante el siglo XIX o quién puede leer hoy japonés en nuestras ciudades durante el siglo XIX, los libros o revistas científicas disponibles en las bibliotecas de una ciudad podían ser, y seguramente pueden ser, buenos indicadores del dinamismo de un medio local y de la capacidad para incorporar innovaciones. Conviene prestar atención, creo, a la tipología de los innovadores y al estudio más detallado de las actitudes ante la innovación. Ante todo, ¿quiénes son los innovadores y por qué adoptan la innovación? ¿Qué educación, qué intereses, qué relaciones tenían? Pero también, ¿por qué se produce el rechazo de una innovación? Que no siempre muestra de conservadurismo, sino que a veces refleja estrategias racionales que es preciso comprender, entender. La existencia de un grupo social dinámico y bien relacionado es sin duda esencial para la generación, o en su caso, la adopción de innovaciones. En las ciudades españolas de finales del siglo XVIII existían esos grupos, constituidos esencialmente por los intelectuales y por una parte de la nobleza y de la burguesía, esencialmente la burguesía industrial y comercial. Y aunque la forma como se produjo la crisis del antiguo régimen entre 1808 y 1833, la invasión napoleónica, la guerra civil, incluyendo la guerra de emancipación, que fue una guerra civil que hay que reinterpretar en términos de conflicto entre liberales y conservadores probablemente, o entre partidarios del antiguo régimen y del nuevo régimen, y no siempre los que triunfaron en América eran los partidarios de las reformas liberales, pues todo eso afectó al desarrollo de estos grupos sociales, pero aún así constituyeron la base del crecimiento económico posterior. Pero necesitamos conocer por qué fue diferente el dinamismo de las distintas regiones y ciudades. Seguramente eso tiene que ver también con actitudes diversas de esos grupos sociales. Era, por ejemplo, distinto el grado de información y las redes de relaciones de comerciantes, industriales, políticos o técnicos, lo cual puede detectarse a través de los contactos personales, reflejados, por ejemplo, en la correspondencia personal, en la composición de las bibliotecas de estos grupos sociales, en el análisis de las lecturas que realizaban. Creo que deberíamos adoptar en ello los métodos de análisis que se han usado con éxito en las investigaciones de historia de la ciencia. En lo que se refiere a la nobleza y a la burguesía, vale la pena señalar que, en contra de lo que a veces se ha dicho sobre el carácter provinciano de los mismos en nuestros países, de España y de Iberoamérica, esos grupos sociales tuvieron, cuando sus intereses lo exigían, y al igual que en el resto de Europa o en América del Norte, estrategias claras para mejorar las redes de relaciones personales y las de sus herederos. Durante el siglo XIX, en España, se observa una notable mejora en la formación cultural y técnica de los empresarios y técnicos en diferentes ciudades. Los industriales, y creo que en muchas ciudades de América ocurre lo mismo, de Iberoamérica, estuvieron en general muy atentos a lo que ocurría en otros países. Realizaron viajes para conocer lo que se realizaba en las naciones más adelantadas, y sobre eso hay muchos datos que lo muestran de forma convincente. Sabemos que la burguesía comercial o industrial de Barcelona, Cádiz, Sevilla o Málaga, y no digamos la de otras ciudades equivalentes en los países americanos, mandaban con frecuencia a sus hijos a estudiar a ciudades de Francia, Inglaterra, Alemania o Estados Unidos, para prepararlo mejor y conocer el desarrollo y los negocios en el exterior. La estancia en el extranjero y las conexiones exteriores constituyen un aspecto decisivo para el conocimiento de las innovaciones y para la temprana adopción de las mismas. Casi siempre se observa en el siglo XIX que la adopción precoz de una innovación va unida a ese hecho, y los datos sobre la construcción de ferrocarriles y de otras redes técnicas lo muestran de forma clara. En España, la década de 1840, acabada o a punto de acabar la guerra civil, fue especialmente importante para la reanudación de los contactos con otros países, y aquí
creo que ocurre lo mismo en la década de 1850, cuando empieza a constituirse lo que Alperín llama el nuevo orden, el orden neocolonial. Fue muy importante para esa década, para ello y para la difusión de actitudes decididamente abiertas ante la innovación, con la adopción de iniciativas personales por parte de los empresarios industriales o comerciantes, y empresarios agrícolas, por supuesto. En algunos casos en España, y creo que en Iberoamérica, no existían ni capitales ni técnicos. En otras existían los capitales dispuestos a invertir, pero faltaba la técnica, que se encontró muchas veces mediante la asociación con técnicos extranjeros. Creo que es especialmente interesante el estudio de los casos de empresarios particulares que se asocian a técnicos extranjeros para la incorporación de una innovación y que se introducen en el negocio de forma activa. Pueden aportar capitales, formar sociedades promotoras para instalar una nueva industria en su ciudad o en otras ciudades, extender sus actividades a la participación en empresas fabricantes de componentes técnicos en la industria en la que se han comprometido. Llegan a colaborar también en la comercialización de esos productos a través de la instalación de tiendas especializadas y extienden a veces su actividad a materias primas relacionadas con ello. Tenían una buena percepción sobre la utilidad posible de la innovación tecnológica, capitales, relaciones políticas y financieras, información, capacidad para asumir el riesgo y la aventura. Necesitamos realizar biografías y estudios prosopográficos de estos casos con técnicas similares a las que se utilizan en historia de la ciencia, poniendo énfasis no en el carácter singular, sino en el carácter de grupo y en el contexto social que hace posible su aparición. Voy a ir acabando, porque el tiempo pasa veloz. Hablaré ahora del Estado y el medio local en la educación. En el siglo XIX, el Estado tuvo, como se sabe, un papel esencial en la organización del sistema educativo y en los diferentes niveles de enseñanza primaria, secundaria y universitaria. A partir del momento en que se organizó el Estado liberal del XIX, los gobiernos acometieron una política de organización centralizada del aparato escolar y educativo en general. En España ocurrió eso a partir de 1833 y luego de 1857. La centralización del sistema educativo tuvo sin duda efectos positivos. Permitió poner a punto sistemas de enseñanza básica con programas generales homogéneos, organizar el equipamiento escolar, crear centros de enseñanza media y equipar las universidades o las instituciones científicas. De todas maneras, es posible que puedan señalarse también algunos aspectos negativos que ahora se perciben y que están siendo estudiados ahora. Entre otros, la rigidez del sistema, el déficit en las enseñanzas prácticas, la importancia concedida a las carreras técnicas al servicio del Estado, la lejanía e insensibilidad ante las demandas locales específicas, la dificultad para reaccionar ante demandas nuevas. Los planes de estudios estatales, además, se vieron afectados por cambios políticos y que provocaban inestabilidad e incoherencias. No son pocos los especialistas que, tras estudiar los planes españoles, han aludido al caos legislativo español o a esa manía de los sucesivos ministros de dejar su marca particular con el resultado de producir una verdadera maraña legal educativa. El Estado intentó también desarrollar las enseñanzas técnicas, en particular en el caso de España, a partir de mediados del siglo XIX. A partir de ese siglo, en un momento en que el proceso de desarrollo económico e industrial estaba en marcha, las quejas sobre las carencias de la formación científica y técnica se dejaron sentir con una gran virulencia. Resurgió entonces en España lo que se llamó la polémica, lo que se ha llamado la polémica de la ciencia española, que tenía sus orígenes en el siglo XVIII. Una polémica originada en el siglo anterior y renovada a finales del siglo XIX en un contexto en el que paradójicamente coinciden un importante esfuerzo educativo y una insatisfacción sobre la educación científica y técnica que se impartía, así como sobre el nivel científico general del país. La visión de muchos políticos, intelectuales e incluso hombres de empresa en las últimas décadas del siglo XIX fue con frecuencia que en esos años la de que ni la universidad ni las enseñanzas básicas proporcionaban una formación científica y técnica favorable, sobre todo favorable para el desarrollo industrial. Los estudios existentes hasta época reciente han insistido
en el conservadurismo de la sociedad española y en su actitud de rechazo a la ciencia y a la enseñanza técnica. Y sin duda, ese tipo de planteamientos aparecen también con frecuencia respecto a lo que ha ocurrido en los países iberoamericanos. De todas maneras, el énfasis casi exclusivo en el análisis de nuestra propia realidad y la escasez de estudios comparativos ha impedido introducir un dato que parece esencial para la justa comprensión de esa polémica en España y en Iberoamérica, a saber, que la actitud crítica que existía en aquellos momentos sobre las enseñanzas técnicas y sobre el ambiente intelectual y científico-técnico, es una actitud paralela a la que se produce en otros países europeos avanzados como Gran Bretaña, Alemania o Francia, y en otros más próximos a nosotros como Italia. En ese contexto adquirieron fuerza y se multiplicaron, en ese contexto de finales del siglo XIX, adquirieron fuerza y se multiplicaron iniciativas locales que se extienden en una amplia gama de aspectos y que son una prueba del dinamismo local y regional. Resulta especialmente importante el papel de la iniciativa local en la educación y en la ciencia, a lo que me voy a referir brevemente. Durante el siglo XIX, e incluso desde el siglo XVIII en ciertos casos, algunas ciudades lograron crear y mantener centros de enseñanza e instituciones científicas que tuvieron una gran importancia y repercusión local. Eran más sensibles a las demandas locales y a los intereses de la estructura económica local y por ello crearon a veces escuelas profesionales o técnicas financiadas con recursos propios. Ayuntamientos, empresarios, industriales, comerciantes, cámaras de comercio, cajas de ahorro y asociaciones empresariales diversas promovieron desde el medio local numerosas iniciativas en ese sentido. Recientemente se ha insistido en la importancia de estas iniciativas en los países europeos, donde se percibe que contribuyeron a la creación de un equipamiento educativo favorable a la ciencia y a las enseñanzas técnicas. En Francia, en Gran Bretaña, en Italia, se está estudiando cómo centros urbanos y económicos diversos tuvieron un papel importante en la promoción de la educación técnica desde 1890. En esos países hay claras semejanzas, en todos ellos, en el sentido de que la extensión de la educación técnica y comercial se realizó en el periodo 1880 a la Primera Guerra Mundial, enfrentándose a un conservadurismo cultural tenaz. Algo semejante, creo, ocurrió en España y en países iberoamericanos debido a los crónicos problemas financieros de la Hacienda y, debido a ello, el Estado no fue capaz de desarrollar en toda su extensión las nuevas enseñanzas técnicas que requería una industria y una actividad económica en expansión. Las necesidades del momento a finales del siglo XIX exigían de forma clara la incorporación de materias científicas y técnicas en las enseñanzas básicas, lo que se hizo lentamente y con cierto retraso. En lo que respecta al bachillerato en España, no cabe duda de que en mi país ha tenido desde su implantación en 1836 un sesgo marcadamente humanista. Según ha calculado al profesor Alberto Luis en un estudio sobre el bachillerato español, la media de las horas dedicadas a las materias de letras en el conjunto de los planes elaborados entre 1836 y 1970 es de 61 frente a 30% en las materias de ciencias y un 7% en otras materias. De todas maneras, esas cifras medias generales enmascaran una realidad más compleja. En conjunto, puede decirse que existe una estrecha correlación entre el carácter de los planes de estudios y la orientación política de los gobiernos que los elaboraron durante el siglo XIX. Mientras los gobiernos progresistas apoyaron la ampliación de los estudios científicos, los gobiernos conservadores, por el contrario, elaboraron planes de marcado carácter literario y humanístico. Y si los gobiernos de la Restauración en España, a partir de 1875, mantuvieron durante unos años las cifras relativamente altas de materias científicas incorporadas en el sexenio, en 1868, vean ustedes en 1868 cómo aumenta el total de horas dedicadas a ciencias, y eso se mantiene durante unos años, después del fracaso de la liquidación del periodo revolucionario, es significativo que a partir de 1895 aumentara la proporción de materias literarias y humanísticas, precisamente en unos años en que el arancel proteccionista iba a suponer un importante estímulo a la producción industrial y, por tanto, falta de conocimientos en ese sentido de carácter científico.
Tampoco fue satisfactoria la capacidad de reacción del Estado a las necesidades de formación del personal técnico que se requería, a pesar de los esfuerzos que sin duda se realizaron. En las carreras técnicas superiores, las ingenierías, es cierto que las escuelas de ingenieros tenían un excelente nivel en España y creo que también en los países iberoamericanos, aunque a veces con un exceso de formación teórica y de cientificidad. El énfasis en las matemáticas se podía utilizar en esas carreras por razones selectivas y de prestigio corporativo. Así ocurrió, por ejemplo, en los estudios de la Escuela Superior de Ingenieros de Montes, lo que dio lugar a una fuerte polémica en el seno de la corporación, donde había grupos que valoraban las matemáticas como una formación fundamental en detrimento de lo que otros consideraban más importante, que era la formación biológica en materias que iban a ser esenciales para el mantenimiento de los bosques. En los estudios técnicos y elementales y de grado medio se hicieron algunos progresos con la creación de las escuelas de peritaje, pero las carencias eran grandes. Por ello, en las dos primeras décadas de nuestro siglo existió una creciente insatisfacción de los empresarios en las regiones más industriales del país. Estos empresarios, al igual que en otros países europeos, se quejaban de la falta de mano de obra preparada, especialmente en los niveles básicos. En esas condiciones, las iniciativas locales trataron a veces de suplir las insuficiencias estatales. Sin duda, ese esfuerzo debe valorarse positivamente, como he dicho, igual que se hace ahora con el esfuerzo que contemporáneamente se hacía en otros países. Esas iniciativas presentaban grandes ventajas respecto a las de carácter estatal. Ante todo, suponen un compromiso de empresas e instituciones con necesidades próximas y que las afectan directamente. Estimulan el orgullo cívico local, permiten una mayor flexibilidad frente a la rigidez de los planes educativos generales y a las dificultades para adaptarlos a las necesidades nuevas. Pero también tienen aspectos negativos, entre los cuales pueden señalarse la escasa coordinación entre las iniciativas, el que representen a veces respuestas a corto plazo, la incoherencia o la fragilidad por cambios debidos a la moda y la atención a la última novedad. Y finalmente, los problemas de organización y continuidad por falta de recursos. El estudio de esas iniciativas locales en la enseñanza se convierte así en un tema de gran interés. Creo que los geógrafos debemos prestar atención a ello, tanto en la dimensión histórica como para, a partir de ahí, reflexionar de manera creativa sobre lo que puede estar ocurriendo hoy y sobre las necesidades que hoy se plantean. Bueno, la última parte de mi exposición, la parte que faltaba era esa, donde se ve esa disminución de las materias. Debe haber algún problema ahí del cuadro, lo que quería mostrar era esa disminución de las materias científicas a partir de finales del siglo XIX, a pesar de que se necesitaba, sin duda, una mayor formación científico-técnica. Bueno, la última parte de mi exposición podía estar dedicada a aspectos que creo que son interesantes como medida del dinamismo científico de los medios locales para entender por qué unas áreas son más receptoras a la innovación y cuáles son las condiciones locales desde el punto de vista de la aceptación de la innovación técnica. Creo que todo lo que he dicho hasta ahora en relación con los centros de enseñanza va asociado también a un tema importante que es el desarrollo científico y técnico de carácter local. En ese sentido, son necesarios análisis cuantitativos del desarrollo de la producción científica en diversos campos e instituciones. Nos interesa en Barcelona especialmente el análisis de la localización de instituciones científicas y sociedades de tipo diverso, el asociacionismo en un sentido muy amplio, que es una prueba de dinamismo y de articulación de la sociedad civil, libros y revistas publicados, organización de congresos y encuentros científicos y profesionales, a lo que estamos dedicando atención. Y nos interesa especialmente estudiar esa faceta de la actividad intelectual tratando de establecer qué parte procede de la iniciativa estatal y cuál de la iniciativa local. En ese sentido también estamos prestando atención al análisis de las patentes, dónde se registraban las patentes y dónde vivían los que registraban esas patentes. Lo que, por ejemplo, puede mostrar, y de forma rápida, el papel
que aparece confirmado por otros muchos indicadores culturales de Madrid y Barcelona, pero también puede mostrar cómo cuando el análisis se afina un poco más, pues aparecen conclusiones interesantes. Vean ustedes, por ejemplo, a partir de los registros de patentes, las patentes registradas en ciudades españolas en el año 1896, vean ustedes el peso de Madrid, 58%, el de Barcelona, 34%, y de otras ciudades españolas como La Habana, Valencia, Sevilla, etcétera, y creo que tienen una importancia mucho menor, pero fíjense sobre todo en las dos primeras cifras, cómo cambian cuando afinamos el análisis según el lugar de residencia de los que registran esa patente. Si antes en Madrid veíamos que tenía el 58% de las patentes registradas, en realidad los residentes en Madrid solamente han registrado el 16% de las patentes que se han registrado en Madrid, y el resto, pues, solamente 160, y el resto son de otras muchas ciudades españolas y de países de residentes en países extranjeros que registraban la patente, lógicamente, en la capital de la provincia con validez para todo el territorio. Si ahora aplicamos el análisis al caso de Barcelona, encontramos cómo las patentes de residentes en Barcelona son mucho más elevadas, lo que muestra un mayor dinamismo desde el punto de vista de la invención. El análisis de estos aspectos y de los que se refieren a la relación entre la actividad local existente y la generación de patentes, la inventiva, me parece un aspecto muy interesante que puede dar a los geógrafos, permitir a los geógrafos llegar a conclusiones sobre el dinamismo científico-técnico del medio local. Bueno, creo que es el momento de acabar. La conclusión ha de ser necesariamente provisional. Necesitamos investigaciones que nos permitan entender las condiciones sociales e intelectuales que estimulan el desarrollo económico y la adopción de innovaciones, y especialmente la razón por la que unas ciudades son receptivas a la innovación y otras no. Es decir, por las que unos grupos sociales que viven en la ciudad son receptivos a la innovación y otros grupos sociales no lo son. Los enfoques endógenos a las políticas de desarrollo regional han puesto énfasis en la importancia decisiva de la capacidad empresarial local y en la importancia de la receptividad a las innovaciones para conseguir el crecimiento económico y la modernización. En esa línea de trabajo tienen interés las investigaciones de carácter histórico que pueden iluminar el presente. Se darán ustedes cuenta que esta investigación, que es esencialmente histórica, la emprendemos no solamente por el interés en la historia, sino porque creemos que efectivamente pueden iluminar lo que hoy está ocurriendo. A través de ellas podemos observar distanciadamente condiciones sociales y estrategias que nos permiten entender la actividad favorable a la innovación como factor importante, esencial, diría yo, del desarrollo económico. Estoy convencido de que en el futuro esta puede ser una línea valiosa para realizar trabajos coordinados de carácter comparativo. Yo creo que lo más importante de mi conferencia es esa llamada a que realicemos estudios comparativos. Lo que he podido observar en las sesiones a las que he asistido, por ejemplo, esta mañana en la sesión sobre globalización, pues me hace ver que también aquí se siente esa necesidad. Por ejemplo, el profesor Roberto Lobato hablaba de la importancia de las investigaciones empíricas sobre las iniciativas de desarrollo que hoy se realizan en ciudades pequeñas y medias, y estoy plenamente de acuerdo en que eso tiene un interés estratégico muy grande. Y creo que en esa línea pueden surgir personas, en fin, podemos establecer contactos entre personas y grupos que están preocupados en la misma dirección, y creo que eso es la conclusión fundamental de mi trabajo, un llamamiento para que, a ser posible, iniciemos o continuemos esas investigaciones de carácter coordinado. Y les agradezco mucho la atención que han prestado.